¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buena siesta, depende de dónde se estén conectando. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo evento del foro Pamela Hover sobre cobertura de crisis mundiales. Y hablando de crisis, bueno, la crisis climática que está más que instalada y que los esfuerzos sectoriales ya como que no son suficientes, ya es hora de pensar, repensar y actuar ya de manera más colectiva, más colaborativa, también desde la comunicación. ¿Y cómo podemos nosotros y nosotras avanzar mejor con las experiencias del periodismo colaborativo para hacer frente justamente a estos efectos del cambio climático y las diferentes crisis medioambientales que tenemos alrededor? Y para esa conversación, para esa charla, arrancamos con este nuevo evento. Que bueno, tenemos varias preguntas y si vos querés sumarte, obviamente puedes hacerlo a través de Facebook, donde estamos retransmitiendo en Ajinet Español, a través de la fanpage y también en Zoom, aquí a quien ya le estamos saludando. Nuestros panelistas ya están allí conectados de diferentes lugares, ya les vamos a saludar. ¿Cómo están? Ahí está Jordi, Cristian, Guadalupe. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Súper bien? ¿Preparados? Todo Buenísimo. perfecto. Ay, me encanta. Justamente antes de presentarles brevemente, porque vamos a escucharles, nosotros acá venimos para escucharles a ellos y a ella, ¿verdad? De que decirles un poco que desde este julio estamos destacando, buscando la mejor publicación del mes. Cada mes vamos a estar destacando un contenido que vos puedas postular a través de un formulario que ya en breve nuestra compañera Dariela va a estar compartiendo allí en el chat y por Facebook también, porque queremos reconocerles, queremos reconocer el trabajo que están haciendo y esto no solamente es una mención, sino también que incluye un pequeño incentivo económico de $250, que es justamente para poder impulsar el trabajo de toda la comunidad de este foro, para participar de este primer reconocimiento que ya arranca, ya está desde el 1 de julio, está corriendo allí el formulario y estamos recibiendo varias postulaciones, así que esperamos también la tuya, porque tenés tiempo hasta el 31 de julio para postular tu mejor publicación, porque el 10 de agosto vamos a anunciar al ganador o la ganadora del contenido destacado de julio. Lo importante es que al postular tu publicación pueda incluir de alguna manera alguna referencia o algún detalle que hayas sacado de este foro, alguna mención, algunos de los paneles que desarrollamos justamente para la comunidad. Así es que están más que invitados, invitadas para poder participar de este reconocimiento, de este contenido destacado del mes del foro. Y bueno, dije que venimos para escucharla a ellos y a ella, ¿verdad? Entonces ahí está Guadalupe Sánchez Granel desde Argentina, nos acompaña, ella es periodista freelance, ella es directora de la investigación federal y colaborativa Territorios y Resistencias, que fue realizada por Chicas Poderosas Argentina, respectivamente. Cristian Asencio Ojeda, él desde Chile nos está acompañando, miembro de la mesa editorial de Conectas y de su Hub Periodismo, es también editor de Planeta Conectas. Que bueno, Chicas Poderosas, Planeta Conectas y distintas latitudes nos apoyan con esta actividad. Muchísimas gracias por ello. Y Jordi, obviamente, Meléndez desde México, es director, codirector de Distintas Latitudes y Factual, una ONG que está dedicada a fortalecer redes y capacidades de periodistas latinoamericanos. Así es que bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias por sumarse a esta actividad. Y bueno, ya sin mucho revuelo, bueno, Guadalupe, si empezamos contigo, ¿verdad? Para conocer mejor a Chicas Poderosas, si de por ahí no escuchaste, tenés que seguirlas, tenés que seguir sus trabajos, sus publicaciones, y bueno, ahí Guada va a estar mencionándonos más detalle de lo que están haciendo. Bienvenida, Guada. Muchas gracias, Desiree. Bueno, muchas gracias antes que nada a vos, a Dariela y al Fondo de Crisis Mundiales de ICFJ por la invitación. También un lujo compartir con Cristian y Jordi este espacio. Bueno, como dije, mi nombre es Guadalupe Sánchez Granel. Soy un periodista, soy de Buenos Aires, Argentina, y soy parte de la comunidad de Chicas Poderosas, que es una comunidad global
que busca promover el desarrollo de mujeres y personas del colectivo LGTBQ+ en los medios de comunicación, y también proponer en la agenda de los medios de comunicación historias que representen a estas comunidades. Chicas Poderosas funciona con capítulos locales. Yo participo de Chicas Poderosas Argentina propiamente. Y bueno, justamente con Chicas Poderosas Argentina realizamos el año pasado un proyecto que se lanzó este año, que es la investigación federal y colaborativa Territorios y Resistencias sobre el impacto de la crisis climática en mujeres, personas LGBTQ+, y comunidades indígenas de Argentina. Bueno, ese es un poco el proyecto, lo pueden ver en www.territoriosyresistencias.com, y bueno, después en un rato les contaré un poco más, pero solo para adelantarles, yo solo estoy representando, como fue una investigación colaborativa, fuimos 35 personas las que formamos parte de esta investigación, yo como una de las directoras, pero bueno, hay toda una equipa enorme detrás que lo hizo posible. Hola, muchas gracias por la invitación, Desiree, muchas gracias a Alice FJ, saludos también a Jordi Guadalupe, y bueno, repito un poco mi currículum, mi nombre es Cristian Asensio, soy periodista chileno, aunque vivo actualmente en Bogotá, así que soy como una especie de chilombiano en este momento, y me agrada bastante eso. Soy parte de la mesa editorial de Conectas y editor de Planeta Conectas, que es la iniciativa medioambiental dentro de nuestra plataforma, que como muchos saben, nuestra plataforma se dedica a estimular el periodismo de investigación y colaborativo en Latinoamérica. De hecho, yo he tenido la suerte de participar siempre de trabajos colaborativos dentro de Conectas. Y tomando en cuenta la urgencia de la crisis medioambiental y que incluso muchos de los reportajes que hemos apoyado durante todos estos años tienen ese enfoque medioambiental, decidimos poner un esfuerzo mayor desde este año en los temas medioambientales. Y por eso mismo, también aprovecho de pasar un anuncio. Desde el segundo semestre de este año tendremos un programa de formación gratuito para periodistas latinoamericanos que principalmente se estén iniciando en el tema de cobertura de temas ambientales y de cambio climático, así que están obviamente todos muy invitados y bienvenidos. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Cristian. Jordi, bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Pues también muchas gracias por la invitación, deciré al ICFJ por organizar este tipo de espacios de conversación. Como ya dijo, deciré, mi nombre es Jordi Meléndez Yúdico, estoy basado en Ciudad de México, soy codirector de una organización que se llama Factual, que tiene distintos proyectos. Uno de esos proyectos es Distintas Latitudes, que es una plataforma de información sobre América Latina. Y Distintas Latitudes, como una de sus particularidades, es que tiene una mirada regional. Tratamos de tocar temas que tengan una mirada latinoamericana sobre distintos fenómenos, que puede ser violencia de género, temas de las comunidades LGBTI, cambio climático, temas de tecnología cívica, migraciones, que es otro de nuestros temas principales. Entonces, por un lado, hay una mirada regional siempre, y trabajamos también mucho con jóvenes periodistas. Nuestro otro proyecto fundamental dentro de Factual es un proyecto hermoso que se llama la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, en donde cada año tratamos de identificar entre 35 y 55 periodistas de menos de 30 años altamente talentosos para generar ejercicios, vincularlos con tutores de toda la región y hacer investigaciones colaborativas. Entonces, en los próximos minutos les voy a contar algunas investigaciones colaborativas que hemos hecho en el pasado y les voy a contar un adelanto de lo que estamos preparando con la sexta generación de la Red LATAM, que tiene como foco de tema precisamente medioambiental. Y el último de nuestros proyectos, o otro de nuestros proyectos en Factual, es la realización de foros y eventos que vinculan y generan comunidad entre medios y periodistas digitales de toda la región. Esto es algo que hacemos desde 2012. Este año tendremos nuestro onceavo foro de medios digitales y periodismo en Ciudad de México, del 26 al 29 de octubre. Entonces también desde ahí se lanza la invitación. Y vamos a tener por primera vez un foro hermano más chiquito en Buenos Aires en noviembre. Las fechas están todavía por definirse, pero vamos a estar haciendo esta idea de no solamente hay que hacer investigaciones colaborativas, también vale mucho encontrarnos, conocernos y a partir de ahí detonar nuevas reflexiones
y nuevas colaboraciones. Esa es la lógica de lo que hacemos en Factual y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Jordi. Justamente ahí ya le estoy saludando también a la gente que se está conectando. Rubén desde Guatemala, está también acompañándonos Carol desde Argentina, recientemente nos pudimos conocer también en el café de periodistas presencial que hicimos allí en Buenos Aires. Brenda desde Perú. Y está también Emily desde Venezuela, muchos, muchos cariños. María Elena, acá cerquita, del Chaco argentino. Saludos también para ella. En breve vamos a volver a compartir el enlace para que se puedan postular, su mejor reportaje, puedan sumarse a este reconocimiento, ¿verdad?, que mensual que vamos a estar haciendo cada mes desde este julio. Y bueno, vamos a arrancar con algunas preguntas. Esperamos también las suyas para que vayan sumando a esta conversación. Y vamos contigo, Cristian. ¿Por qué, desde la base, ¿verdad?, lo básico, por qué es importante que nosotras abordemos con más profundidad la cobertura de las crisis medioambientales? ¿Por qué? Sí, con mayor profundidad. Sí, creo que uno de los problemas del periodismo, esto es una visión como muy personal, pero obviamente, es que cuando las cosas se normalizan, dejan de estar en nuestro radar. Además, debe estar un poco contaminada mi visión, porque yo trabajé mucho tiempo en diario y me pasaba mucho eso, como, oye, pero si eso todo el mundo ya lo sabe, ¿para qué? Entonces, las crisis medioambientales, como tienen efectos a mediano y largo plazo, tienden justamente, creo yo, a ser normalizadas en el tiempo. Y doy un ejemplo. En Chile tenemos una crisis del agua que ya ha dejado a muchos pueblos sin acceso fluido al agua potable. Estos pueblos empezaron como con una hora de corte, 2 horas de corte de agua potable, y ahora son 2 horas las que tienen agua durante el día. No sé si se entiende. Y además tenemos una sequía que lleva más de una década, y a esto se suma una muy, pero muy mala gestión del recurso de agua, que yo creo que muchos de los periodistas de acá lo saben, porque el caso de Chile es muy paradigmático por lo malo que es que hay empresas o privados que son dueños de derechos de agua e incluso los pueden vender, los pueden incluso heredar, es una locura. Y si vemos cómo se ha cubierto eso en el tiempo, y me incluyo a mí mismo, ha sido de la forma clásica, o sea, cuando pasa algo novedoso, raro, se cubre. Por ejemplo, hace un par de años quedó una escuela rural, tuvo que cambiar sus clases. Y ahí, esto es como novedoso, raro, lo vamos a cubrir y salta de nuevo como a los titulares, a las notas de prensa, etc. Creo que lo mismo ocurre con, por ejemplo, con la polución en las ciudades. Se normalizó tanto que Santiago, Temuco, en el sur de Chile, que son casos que conozco, me imagino que casos como Ciudad de México también se podrían incluir, que cuando un periodista... se normalizó tanto que están muy contaminadas, que cuando llega un periodista con esta historia sobre polución, que quiera darle, aunque sea que quiere darle un ángulo diferente, capaz que el editor le dice, pero si ya todos sabemos que estamos contaminados, todos sabemos que hay mucho smog. Y lo otro, que también es muy importante, es que muchas veces los primeros afectados son comunidades aisladas, rurales, con muy poca voz e influencia, y los medios no llegamos allá, o por falta de recursos, o por falta de interés, porque son pocos los afectados, y a pocos les interesa lo que pasa tan lejos, porque tal vez ellos ni siquiera, no es una audiencia muy grande a la cual impactar. Eso es obviamente un problema que estamos teniendo al cubrir temas medioambientales. Volviendo a Chile, por ejemplo, la crisis hídrica empezó con pequeños pueblos en una zona que se llama Petorca, en la zona central, y ahora ya se está anunciando que es muy probable que en grandes ciudades como Valparaíso o incluso sectores de Santiago habrá racionamientos de agua ya este año. Tal vez hubiéramos advertido esto hace años como sociedad, y obviamente ahí el periodismo tiene un rol muy importante, habríamos aminorado las consecuencias actuales. Otro ejemplo de estas historias lejanas,
quiero dar como acá dos ejemplos. Uno es de Robert Orihuela en Perú y Daniel Aguilar en Ecuador, que trabajaron con Conecta y estamos muy orgullosos de haber apoyado esos trabajos. Robert, por ejemplo, estuvo meses registrando el impacto de la contaminación minera en ríos y pueblos de los Andes del sur del Perú y se dio cuenta que a las mineras finalmente les salía mucho más barato contaminar y matar esos ríos que pagar las multas, y ojalá pudieran ver ese trabajo porque además tiene unos videos que son súper decidores de la contaminación. Por ejemplo, unos videos donde choca el agua de un río que viene limpio y un río que viene sucio y termina ensuciando todo el cauce hacia la desembocadura. Está un trabajo muy, muy interesante. Y el otro trabajo es el de Daniela, que en el caso de Daniela, ella registró como una política verde en China para fabricar molinos de viento, para energía eólica. Al final terminó deforestando zonas de la Amazonía y se terminó pagando 22 centavos de dólar por árbol. Una locura también. Y ambos yo creo que son súper buenos ejemplos de historias alejadas de las capitales, pero de una tremenda importancia. Eso, para no extenderme más, perdón. No. La idea es compartir, y a mí me encantaría también escucharles a Jordi y Guadalupe, ¿verdad? Si quieren sumar y decir, ¿verdad?, que por qué es importante y que siempre parte también de las experiencias y de otros trabajos. Y cuando decía Cristian el tema de la sequía y cuando hay problemas, o mismo los incendios, esta es una época de mucha sequía justamente en nuestras zonas. Y también de quemazones, ¿verdad? Y es una cosa cada año, y siempre en los medios, ¿verdad?, se presenta como algo nuevo, y vos decís, no, pero pasa todos los años, ¿verdad? ¿Y cómo editas eso? ¿Y cómo trabajas en eso? Entonces, bueno, me encantaría escucharle también a Wada y a Jordi, ¿verdad?, que de repente nos puedan compartir que por qué es importante, obviamente, que abordemos estos temas. Ahí, Jordi, levantó tu mano. Muchas gracias, Desi. Yo quisiera empezar con una reflexión introductoria que me permita después aterrizar en el tema ambiental. Pero yo siempre en este tipo de espacios me gusta hacer una confesión, y es que yo no soy periodista de formación, yo estudié relaciones internacionales y después terminé, digamos, en el ecosistema de medios y de periodismo. Y quizá por esa formación de relaciones internacionales es que a mí siempre me ha parecido muy relevante tratar de entender que hay historias como fenómenos. Es decir, lo que sucede en términos de temas de cambio climático o migración o violencia de género o, digamos, un montón de fenómenos adicionales, la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros podemos reportear una historia local, podemos contar lo que pasa en una comunidad en Lima, podemos contar lo que pasa en Guayaquil, en Ecuador, pero en realidad este tipo de fenómenos son fenómenos que no entienden de fronteras, que no entienden de líneas divisorias, imaginarias en muchos casos, entre nuestros países. Entonces, desde 2009, que fue cuando se fundó Distintas Latitudes, nosotros hemos tenido mucha esa idea de tratar de conectar historias que tienen ese encuadre regional y que nos permitan entender sobre todo fenómenos. Fenómenos a partir de reportajes, historias, crónicas, ensayos, etc. Me parece que con una lógica muy similar es que existe Conectas, que ya me recordarán el año de fundación, pero creo que es 2011, 2012, y tienen muchos años, más de 10 años, tratando de trabajar con una lógica similar. Periodismo e investigación, pero que no se remita solamente a la historia de un país, sino tratar de entender que, por ejemplo, la tala ilegal no es algo solamente de Brasil, y sus efectos no están solamente en un país. Entonces, con esa lógica es con la que nosotros desde Distintas Latitudes tratamos de encarar muchos, o yo diría la mayoría, de los especiales investigativos que nosotros realizamos. No hay hoy por hoy fenómenos de importancia que no se puedan ver bajo esa lógica transversal, regional, global. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de violencias, distintas violencias, vale la pena entender que se trata de fenómenos
que suceden en nuestros distintos territorios y que tienen impactos diferenciados también, ¿no? Entonces, me parece importante hacer esta reflexión introductoria y poco a poco comenzar a desgranar cómo lo hemos ido llevando hacia los temas ambientales desde distintas latitudes. Gracias, Jordi. Gracias, gracias. Y también me gustaría aprovechar y acá saludarle a Sikyuk desde Buenos Aires, Diana desde Madrid, muchos, muchos cariños, Judith desde Alemania está conectada, Nilda acá desde Paraguay, Mariana desde Guadalajara, México, Fernanda desde Santiago, Ana desde Bolivia, Sally desde Perú, muchísimas gracias por conectarse, Valeria desde Colombia también se está sumando a esta charla y bueno, antes de leer acá lo que nos puso Rubén, me gustaría escucharte, Wada, ¿verdad? Y hacer como esta pequeña introducción, ¿verdad? Y decirle por qué es importante, más allá justamente del tema de crisis, ¿verdad? Porque nos interpeló mucho el tema de la pandemia, todo el tema de salud, o sea, es ahí donde descubrimos de que todos y no tenía frontera, y es lo que decía Jordi, ¿verdad? Que no tiene fronteras, son temas, son ambientes que no discriminan eso. Y bueno, no sé qué podemos sumar a partir de esto. Para mí, cubrir la crisis climática es cubrir la crisis de nuestro tiempo. Esto es lo más urgente que tenemos para hablar, porque atraviesa todo y es transversal a todo. Y ya no es una temática ambiental. Esto afecta a la economía, en la sociedad, lo afecta a todo. Es más, la pandemia, digamos, casi está probado que el virus del COVID es un virus zoonótico, o sea, que viene de los animales. Entonces, ya no podemos seguir encasillando la crisis climática como un tema que tiene que cubrir la sección de ecología del medio. Esto ya es un tema de todos y es urgente porque no tenemos mucho tiempo. Entonces me parece que es de verdad lo más importante y estaría bueno que si hay periodistas que nos están escuchando, como que se involucren también, no importa que sigan otra sección. Si siguen la sección de política, que le pregunten a los políticos de sus países qué tienen pensado hacer con la crisis climática, con las olas de calor, con las olas de frío, con las inundaciones, con las sequías. Porque así como decían los compañeros, esto lo estamos viviendo todos y la región latinoamericana tiene muchas similitudes en los que son los impactos. Nosotras en Chicas Poderosas, esta es la segunda investigación que hacemos colaborativa, la primera había sido sobre el impacto justamente de la pandemia en el acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres, personas del colectivo LGBTQ+, adolescentes, y cuando nos planteamos por qué proyecto ir, digamos, enseguida vino el tema de la crisis climática, por esto que les decía, por esta urgencia, y porque veíamos que quizá no lo teníamos tan visto en cómo era atravesado por las variables de género, ¿no? O sea, cómo afecta, porque siempre se dice el cambio climático nos afecta a todos, pero no a todos por igual, y eso es importante destacarlo. Entonces era por eso que para nosotras era importante contar historias interseccionales, ¿no? Que es lo que hacemos en Chicas Poderosas en distintas temáticas, pero bueno, en este caso en territorios y resistencias, contar cómo afecta esta crisis a comunidades determinadas. Nosotras en este caso fue en Argentina, son 8 crónicas, o sea, 8 provincias de distintas regiones del país, con sus fotos, es una investigación fotoperiodística, y si bien es algo enfocado en lo local, también había ahí detrás como una pregunta que teníamos, ¿no? De cómo está afectando a nuestro país, porque a veces nos parece que el cambio climático es algo que va a pasar en un futuro, a veces vemos estas metas que se ponen desde los organismos internacionales y interpretamos que recién ahí se complica la cosa, no sé, hay que bajar las emisiones hasta antes de 2050, bueno, pero falta para 2050, no sé, como que todas estas fechas que parece que nos alejan, y la realidad es que las consecuencias ya se viven, nosotros lo estuvimos viendo, o sea, tenemos una historia, por ejemplo, de la bajante del río Paraná, que encima es un río que no pasa solo por Argentina, que pasa también por Paraguay, por Brasil, viene teniendo una bajante histórica en los últimos 50 años, y la verdad es que había un montón de historias contadas sobre el río Paraná,
Pero las duplas, porque nuestra investigación fue hecha por duplas de periodistas y fotoperiodistas locales, o sea, no le pedimos a alguien de la capital de Buenos Aires que hiciera la nota, sino le pedimos a personas que estaban en esos territorios que se acercaran a contar las historias que sucedían allí. Contaron una historia, la dupla de Santa Fe, que es la provincia, una de las provincias por donde atraviesa Paraná, contó la historia de una cooperativa de pescadoras mujeres que hoy está en juego su supervivencia, porque salen a pescar y no sacan nada por esto, ¿no? Y es empezar a entender que esta crisis climática tiene consecuencias en la vida de las personas. Tenemos una historia sobre la crisis hídrica en Mendoza. Nosotros, Mendoza es una provincia hermosa, y uno a veces escucha hablar de Mendoza y solo piensa que allá se hace vino, y sí, también, pero digamos, también es una provincia que sufre una crisis hídrica tremenda, que está afectando a los pueblos indígenas que viven ahí, que se están replanteando qué hacer, o sea, cómo sobrevivir. Lo mismo en Santiago del Estero con el tema de la deforestación, lo mismo en Chaco con uno de sus humedales, que es el último pulmón de la ciudad de Resistencia, que digamos, lo quieren convertir en otra cosa, y hay un pueblo Qom que lucha para que se convierta en reserva. Digamos, hay personas reales. ¿Cómo está afectando a la minería? Acá hay muchos proyectos mineros que se quieren realizar, sé que en otros países también, y tenemos el primer proyecto minero en Catamarca, que cumple 25 años este año, y bueno, podemos ver qué pasó. O sea, ya tenemos un proyecto que cumple 25 años, ¿y qué pasó? ¿Cómo afectó a esas comunidades? Hoy nos animan, compran el agua, pues no se animan a tomarla de ahí. Después tenemos una historia de dos historias de incendios, que vos decías, deciré el tema de los incendios forestales. Son cada vez más tremendos, y ya hay estudios que muestran que van a ser peores, o sea, ya se sabe. Entonces también hay algunas preguntas, ¿no?, para hacerle a los gobernantes de los distintos países, como qué se planea hacer con los incendios, porque van a seguir sucediendo. Tenemos la historia en la Patagonia de una sobreviviente de un incendio, porque muchas veces vemos el tema del incendio, nos horrorizamos con el tema de los incendios, y después ni nos acordamos, o sea, nos olvidamos, pasamos a la próxima noticia. Bueno, Andrea es una sobreviviente de uno de los incendios de la Patagonia en marzo de 2021, y se quemó viva, o sea, lo tiene en la piel, y te lo mostramos en las fotos también. Y después hay una brigada en Córdoba que le hace frente, una brigada de personas que le hace frente a los incendios porque no quieren perder sus territorios. Y bueno, y por último tenemos una historia quizá más de Periodismo Soluciones, de Entre Ríos, un poquito más positiva, que es gente apostando por la agroecología. Claro, para no quedarnos con todo lo tremendo que pasa, la dupla de Entre Ríos contó una historia sobre cómo mujeres intentan aplicar la agroecología. Acá sabemos que, bueno, el campo en Argentina es una industria muy importante, entonces al querer alternar el modelo es un desafío. Entonces, por un lado eran historias para mostrar esto, ¿no?, las personas reales detrás de estos impactos. Y después también, por eso elegimos que sea fotoperiodística, porque entendemos que en las narrativas de la crisis climática en nuestro continente, uno googlea y todavía encuentra de fotos de osos polares en hielos que se derriten. Y en América Latina no hay osos polares, a menos que vayas a un zoológico. Entonces, ¿cómo se ve la crisis climática en nuestros territorios? Y es interesante porque a veces no nos percatamos, todos sabemos que el río Paraná está abajo y capaz no lo vinculamos, o sabemos que los incendios forestales suceden y que el 90% de los casos son causados por el hombre, pero a veces no tenemos en cuenta que el calor que hace, el aumento de temperatura o el plantado de especies de árboles que no son nativas, que son altamente incendiables, también contribuye y crean un contexto en el que uno tira un cigarrillo sin querer y se prende fuego todo. Entonces, bueno, creo que es importante seguir trabajando estos temas, porque es con lo que vamos a tener que lidiar de ahora en más. Gracias, Guada. Y cuando mencionabas todo este tema de los incendios y demás, justo ahí veo cerca del cerro un humo que está saliendo, y yo estoy acá en la terraza de casa y digo, pucha, sí, estamos en la temporada, y parece que estamos normalizando también, ¿verdad? Porque hay gente que dice, sí, es normal, porque bueno, hay que plantar, o sea, que nazcan los pastizales, y bueno, hay que quemar, y bueno, y esas son cosas que nos enfrentamos, y bueno, sería bueno verlo desde otras perspectivas y hacernos otras preguntas, tal vez incómodas, pero que eso puede,
puede aportar. Allí Carlos Eduardo, nuestro amigo de Conectas, director, nos dejó el enlace de la información que Cristian ya nos estaba más o menos soltando. Me encanta porque en esta actividad estamos así como dando primicias, ¿verdad? En mi caso les traía lo del concurso, Wada también estaba trayendo algo de Chicas Poderosas, que en la siguiente ronda Wada te pidió que nos dé más detalles. Y bueno, Cristian, ¿qué encontramos en planeta.conectas, ¿verdad? Y .org para poder mencionarle acá en detalle a quienes se están conectando. Y antes me gustaría leer, justo acá tengo, Rubén, ¿por qué las políticas públicas de algunos países no haya logrado erradicar el crecimiento de contaminadores y la utilización de las fuentes acuíferas en las minerías? Esto porque en Guatemala hay algunos que solo le dejan al país 1% de regalías y ellas se llevan el 95%. ¿Cómo controlarlas si casi 4 años es lo mismo? Dice, ¿verdad? A extremos que uno de los ríos más caudalosos que recorre varios departamentos del norte, Chapín, todos los años se desborda. Bueno, hacia allá se desborda y nuestro río Paraná pide socorro. Bueno, tenemos todos estos cambios así abruptos, ¿verdad? No sé si Cristian podemos responderle algo a Rubén y contarnos un poco, ¿verdad?, qué encontramos en planeta.conectas.org. Sí, es difícil responder esa pregunta y incluso a mí se me hace difícil viniendo de una zona minera full, que es Antofagasta, Chile. Yo vengo de ahí, de vivir 10 años ahí, y lo que le puedo decir es que una vez haciendo un reportaje de la muerte de un pueblo que se llama Quillagua, al que llega el río Loa, que en el año 97, bajo una espuma contaminada desde que fueron relaves mineros que por unos inviernos altiplánicos bajaron al río, esta contaminación llegó a este pueblo, Quillagua, un pueblo prehispánico, donde habían camarones, por ejemplo, y ahora obviamente ya no hay nada, el río está muerto. La tierra se murió porque la gente, al abrir las compuertas para que entrara el agua a los regadíos, terminó sin querer, obviamente, matando todo, se murió el ganado, etc. Y un investigador me dice que cuando él estaba en las reuniones, una senadora dice, no podemos culpar a la minera, sabiendo más o menos, sabiendo muy lógicamente que la minera, que era en este caso Codelco, que es la estatal además, no podemos culparla directamente porque va contra los altos intereses del país. Y eso pasa, al final el dinero termina muchas veces pesando mucho más que la contaminación, lamentablemente, y bueno, nosotros estamos ahí un poco para eso, para tratar de darle voz a las personas que sus voces son aplacadas porque el dinero termina pesando más. Eso por un lado, pero no sé si responde algo esto, pero no, escucha, sí, lamentablemente no. Es un poco fuerte, pero eso pasa y nosotros estamos para dar voces a los que no tienen voz. Y respecto a Planeta, bueno, sí, Planeta Conectas es una iniciativa que inició en realidad hace algunos años, pero ahora la estamos reactivando. Y la idea de Planeta vamos a empezar con un programa específico de formación en este segundo semestre. Vamos a estar dando la fecha a principio, yo creo, del próximo mes. Y es un programa de formación gratuito orientado como a periodistas de Latinoamérica que estén iniciándose como en el tema ambiental sobre todo. Y vamos a tener algunas cosas que hemos visto varios cursos durante este año, por suerte, y qué bueno que estén llegando muchos cursos a Latinoamérica de estos temas como herramientas satelitales o cintas, etcétera, para usar en seguimiento de cambio climático, de impactos medioambientales, pero además vamos a agregar un par de cosas como rastreo del dinero, que nos parece interesante, rastrear los fondos, a ver si se están, además fiscalizar los fondos, a ver si se están ejecutando bien estos fondos que están destinados al cambio climático, por ejemplo. Así que eso en resumen. Gracias, Cristian. Jordi, desde el trabajo que vienen haciendo y las diferentes áreas que vienen
desarrollando, obviamente, Factual, y bueno, Distinta la Actitud es como un producto de ello. Ahora es como que estamos, diríamos, en la moda, o porque estamos teniendo mucha crisis ambiental, le estamos dando justamente ese foco, y también las propias organizaciones de afuera, y quizás también los fondos. Claro. Wow, qué buena pregunta. Me encanta, y en realidad me sirve también para lanzar algunas ideas que tengo desde hace algunos años. Y, o sea, en primer lugar, quizá decir que el mundo siempre ha sido el mundo siempre ha tenido sus crisis y distintos niveles de caos, ¿no? Quizá, por supuesto que el cambio climático es una crisis global que, como ya decía Guadalupe, tiene efectos y va a tener implicaciones en distintas áreas de nuestras vidas, ¿no? En temas económicos, migratorios, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia clave, me parece, y es que, como nunca antes en la historia, tenemos conciencia de lo que está pasando en otros países, en otras regiones del globo. Una pandemia como la que vivimos en 2020, 2021 y hasta este año, 2022, hubiera sido súper distinta sin la capacidad de conectarnos y entender qué era lo que estaba pasando en Wuhan, después en Nueva York, en Madrid, en Roma, en Guayaquil, en Ciudad de México, ¿no? Pandemias ha habido en la historia, muertes hay, graves crisis ambientales en más de un país también existen. Pero la conciencia sobre lo que ocurre, nuestra conciencia global, que en mucho tiene que ver con Internet, con las plataformas digitales, con las redes sociales, etcétera, sí creo que es un diferenciador que hay que tener como muy presente y muy en cuenta. No sé si necesariamente hay más crisis que antes. Sí creo que hay dos diferenciales. Uno, el cambio climático supone una amenaza existencial como pocas otros problemas en el mundo. Pero por otro lado, somos cada vez más conscientes, hay cada vez un flujo mayor de información que nos permite saber que situaciones medioambientales que suceden en Europa, en África, en Rusia o en América Latina pueden estar de alguna u otra manera conectadas. Y para aterrizar un poco esta reflexión en el trabajo que nosotros hacemos en distintas latitudes, yo sí creo que una falla del periodismo en general ha sido hacer investigaciones que le hablan a otros periodistas, ¿no? O sea, que le hablamos a los convencidos, que le hablamos a las personas que ya saben o que ya tienen algún tipo de información y que suponemos o presuponemos que cuando lean lo que nosotros estamos investigando, consuman nuestros contenidos, van a decir, pero claro, ¿no? O sea, esto es tan obvio, hay que hacer cambios, hay que presionar a nuestras autoridades. Y no siempre es así, es decir, los últimos reportes del Instituto Reuters, el Digital News Report y muchos otros estudios hablan que pues, cada vez hay más personas que evaden las noticias, que no quieren consumir noticias, que no las entienden, que les parecen incomprensibles, que les parecen demasiado negativas. Ahí hay un reto. ¿Cómo vamos a hablar de crisis climática sin sumar a esta constante sensación de agobio, de pérdida de sentido, de qué vamos a hacer, cómo encaramos algo que nos excede? Y lo que nosotros tratamos de hacer desde distintas latitudes es entender que hay un nicho muy específico que tiene que ver con jóvenes, y en específico con jóvenes periodistas a los que nosotros queremos llegar. Y queremos hacerles ver que sí hay formas distintas de contar esa información, de conectar con las personas. Y voy a permitirme compartir la pantalla unos segundos solamente para mostrarles algunos de los contenidos que hacemos en distintas latitudes. Y espero que con esto puedan pues, ver más o menos el tono a lo que me refiero, ¿no? Estos son solamente algunos contenidos que tienen que ver con temas medioambientales. ¿Cuáles son las nuevas voces contra las crisis ambientales en América Latina? Y ahí lo que hicimos fue un mapeo de jóvenes de toda la región que están tratando de aportar algo a esta lucha, pero desde una postura que también de esperanza, que no solamente es todo está mal, no hay nada que hacer, etc.
Tratamos de hacer seguimiento también cada vez que hay un nuevo presidente en la región, tratamos de hacer como un mapeo muy concreto. ¿Cuáles son sus propuestas y cuáles son los retos de esta nueva administración en temas de migrantes, personas LGBTI, mujeres y medio ambiente? Nos interesa mucho también mezclar los temas culturales con estos temas que a veces suelen ser como un poco más densos. Hacemos mapeos de proyectos, qué está pasando en la región. Y bueno, les invito a que si quieren pueden aquí hacer un recorrido por los contenidos que tienen que ver con esta temática. Y me detengo rápidamente en este, que se llama Otras formas de comunicar, ejercicios informativos más allá de lo tradicional. Cada año, nosotros le dejamos a a las chicas y chicos que hacen parte de la Red Latam de Jóvenes Periodistas, un ejercicio que es, ¿cómo contarías una noticia que es absolutamente relevante de tu país, pero cómo lo harías desde un formato no periodístico? Más allá de la noticia, más allá de la crónica, más allá del reportaje al que estamos habituados, ¿cómo cuentas algo que impacte, que conecte? Y de pronto tenemos videos que son un collage súper estético, tenemos videos que utilizan distintas canciones de salsa o de cumbia para contar una historia, tenemos personas que hacen cartas, poemas, que hacen chatbots. Entonces, para mí una invitación constante, y ya con esto termino mi intervención, es cómo pensamos y repensamos y volvemos a pensar cómo comunicamos esta situación para no seguirnos llenando de intranquilidad, ansiedad, depresión y agobio, que son parte de nuestras otras pandemias, ¿no?, o epidemias que existen en el mundo. Pues eso, para explicar, para entender, pero también para no quedarnos en ese momento de no saber cómo actuar. Claro, el caso de estar contándolo como chisme de colonia. Lina acá menciona ahora que obviamente el reto es comunicar de manera tal que se enseñe y se viralice un contenido positivo, fresco, motivador. Más que positivo, yo siempre quiero decirle que entiendo que lo dice por periodismo soluciones, ¿verdad? Es justamente contar desde la solución, ¿verdad? De qué están haciendo otra gente, otras comunidades, otro grupo, cómo lo está solucionando y cómo aporta eso a la comunidad, ¿verdad? Sea positivo para algunos y negativo a lo mejor para otros, ¿verdad? O sea, no podemos siempre a ciencia cierta decir de que es positivo para todo el mundo. Emily menciona que el 80% de la población en Venezuela está desinformada, la censura incluso se ha naturalizado. Rubén hace una pregunta que después me gustaría trasladarle a Cristian, porque es sobre la minería. Perdón, Cristian. Acá Víctor desde Uruguay dice que en Uruguay justamente nos enfrentamos a un proceso de privatización de la gestión del agua en contrario a lo que la Constitución establece, pero el gobierno pretende avanzar con un consorcio privado para la extracción, procesamiento y distribución del agua en el sur del país, dice, y bueno, envía saludos. Hace rato decías, Wada, el tema de los osos polares, ¿verdad? Y justo me acordé que hace unas semanas estuvimos hablando con una investigadora y una periodista especialista en Antártida, y bueno, acá me permito de compartirles el enlace por si le gustaría ver y conocer la belleza de Antártida y conocer algunas especies que se fueron compartiendo, se fueron mencionando, bueno, de este continente blanco que es todo un mundo bellísimo que pueden conocerlo, y ahí les dejo el enlace de YouTube para que puedan ver ese encuentro, esa grabación. Ahí justamente, ok, ¿de qué manera, Guadalupe, de qué manera el periodismo justamente colaborativo, y acá entrando al área de todos ustedes, ¿verdad? También el tema del periodismo colaborativo puede justamente construir, puede contribuir a obtener mejores resultados en informar sobre los efectos de todas estas crisis medioambientales? Antes quería hacer un comentario. Claro.
¿Cómo? Que claro, perdón. Que es cierto que es un desafío. Yo, mi trabajo de todos los días es en una ONG que trabaja temas de cambio climático, y esto de las narrativas, ¿no? De que no sea algo que inmovilice, es un desafío constante. Y algo que nos pasó muy loco, o al menos a mí me llamó mucho la atención, con Territorios y Resistencias, que creo que tiene que ver mucho con la fuerza de las historias, que combinan testimonios, conciencia, pero también con las fotografías, es que nos convocaron, ya fuimos a hablar a dos escuelas, y ya expusimos, o sea, nos convocaron de un museo en Resistencia, el Museo de Medios de la Ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, y ahora vamos a exponer en la provincia de Santa Fe. A mí nunca me había pasado que un producto periodístico de golpe se pueda transformar en otra cosa, ¿no? Que salga de esa web para generar algo más, para acercarse a otras audiencias, para que no sea, o sea, a ver, nosotras publicamos la investigación en una web, y como es bajo la licencia Creative Commons, se replicaron las notas en más de 120 medios, o sea, nosotros las ofrecimos en distintos medios de comunicación, y se fueron replicando las notas, entonces tuvo otra llegada. Pero es verdad que siempre se corre el riesgo de que llegue siempre a la gente que le interesa esos temas. Cuando nos convocan, a mí me convocaron, bueno, de un colegio en Buenos Aires, después cuando fuimos a Chaco fuimos a una escuela allá, y después de los museos, nos dimos cuenta que claramente hay una, sí, no sé si necesidad, pero una sed de este tipo de proyectos, y que... ¿Cómo? Perdón, Wada, vistas en otros formatos, ¿verdad? ¡Claro! Desde otra, que es lo que decía un poco Jordi, ¿verdad? Esa forma no tradicional. Exacto. De informarse. Pero como que no era algo que nosotras planificamos, ahora de repente para próximos proyectos lo tenemos más en mente, sino que fue algo que surgió, que hubo gente que vio nuestro proyecto y dijo, quiero llevarlo al colegio donde doy clase, quiero llevarlo a mi museo. Y de repente el proyecto toma como una expansión que no habíamos previsto, y que es increíble, porque cuando estuvimos en Chaco en la inauguración de la muestra, aparte de que se veían las fotos en formato físico y la gente la podía recorrer, vinieron a la inauguración fuentes de la nota. O sea, Adriana, esta mujer Cuom, que defiende el Parque Caraguatá en Chaco, estuvo presente ahí, contando por qué es importante, y encima nos cantó una canción. Y nada, ese tipo de cosas creo que son súper importantes, y que tenemos que empezar a pensar también los proyectos periodísticos con otros alcances, como me encanta eso que hacen en distintas latitudes, está buenísima la consigna. Pero bueno, nada, eso, un comentario para aportar. ¿Y sobre qué aporta el periodismo colaborativo este tipo de temáticas? O sea, yo creo que más allá de la temática, el periodismo, o sea, lo colaborativo en el periodismo es de lo más innovador que hay. Quienes estudiamos periodismo fuimos educados mucho para el trabajo individual, para destacarse individualmente, para el reconocimiento individual, llegar a los premios. A mí, cuando conocí Chicas Poderosas, lo primero que me voló la cabeza fue que yo nunca había participado de ninguna instancia colaborativa, y participé de una mediatón, y eso me transformó. O sea, hubo personas que conocí un día, y con esas personas con las que nunca antes había cruzado palabra, tuve que trabajar un mes generando un proyecto, y salió una nota, y fue posible. Y eso a mí me abrió la cabeza de que se podía hacer periodismo de otra manera. Entonces, desde ya que el hecho de que algo sea colaborativo en el periodismo viene a romper, me parece, un montón de paradigmas, al menos de lo que uno estudia en la universidad. Y creo que, bueno, puntualmente en estas temáticas, era un poco también lo que decían los colegas, ¿no? Esto de que al ser una temática tan transversal, a nivel territorial, a nivel de cómo impacta en los distintos ámbitos de la vida de las personas, hacer un proyecto colaborativo le da más fuerza, porque hoy, no sé, nuestra investigación, no, vos podés leer las notas, o sea, podés leer las notas por separado, pero es un relato coral de lo que está pasando, porque hace como 3 años que la Argentina tiene sequía, y eso es lo que ves en los distintos relatos, en que aunque estén en distintas regiones, las sequías, por ejemplo, son un común denominador. Y la verdad es que si hubiésemos hecho notas sueltas,
o sea, hubiese estado eso presente, pero creo que le da una fuerza al trabajo. Y además, también porque las prácticas colaborativas hacen que nosotras no trabajamos dándole de forma freelance, que asignando tareas y que cada dupla hiciera la nota, bueno, mándamela, después te pago, la publicamos. No, hubo reuniones semanales, las equipas se reunían, compartían lo que estaban investigando, compartían fuentes, compartían desafíos, fueron después a los territorios, y eso hace que hoy uno sienta cada territorio como propio, aunque ni siquiera lo haya pisado. Entonces yo creo que lo colaborativo como práctica hace, impulsa todos los temas, ¿no? Hace que tengan otra fuerza, porque el relato es más coral, es más participativo, y se sabe que la dinámica, bueno, al menos en el planteo siempre es eso, ¿no? Horizontal, de comunicación, de claridad, o al menos eso se busca, y creo que eso hace que los proyectos tengan otra fuerza. Gracias, Guada. Jordi, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque pasa esto, ¿verdad? De que mismo desde la facultad, siempre es una cuestión muy individual y que no la primicia primero y no que, o sea, cada uno por su cada cual, ¿verdad? Pero últimamente parece como que hay como un cambio de chip, digámosle, de que no, yo puedo aliarme con un colega y no precisamente en mi mismo país, sino que también con de otros países, ¿verdad? Y parece algo tan como básico o parece así como obvio, pero ahora estamos viendo varias experiencias de eso, ¿verdad? Pero justamente para aquellas personas que están como en esa intención de querer conectar, y bueno, y ahora que le escuchan a ustedes, le gustaría conectar, ¿qué aspectos deberíamos de tener en cuenta para que justamente se pueda tener en cuenta y encarar un trabajo de periodismo colaborativo o alguna publicación o alguna alianza que se pueda generar? Claro, muchas gracias, Desi, también por esta pregunta. Lo primero que me gustaría decir es que el periodismo colaborativo no necesariamente se trata de hacer periodismo internacional, ¿no? O sea, se puede hacer periodismo colaborativo con colegas de una misma ciudad, de un mismo territorio, de un mismo país, o por supuesto se puede hacer periodismo también latinoamericano, regional, internacional, etc. Casos emblemáticos existen mucho. En 2016 salieron los Panama Papers y desde entonces creo que el interés por el periodismo colaborativo ha sido creciente. Cada vez hay más plataformas, más organizaciones, más medios que se dan cuenta que hay un montón de fenómenos que no se pueden tratar de manera completa y profunda si no es aliándonos. Ahora, algo que a mí me gusta enfatizar cada vez que hablamos de periodismo colaborativo es lo siguiente. Periodismo colaborativo para mí no es un producto. Para mí periodismo colaborativo es un proceso. Y fundamentalmente es un proceso de construcción de confianza entre periodistas y las fuentes, y entre los medios que van a tomar parte. Porque no se trata solamente de que cada quien investiga por su lado y publica por su lado, sino que hay que tomar un montón de decisiones en conjunto por el bien de la historia, por el bien del producto, por el bien del proceso. Esa toma de decisiones, que en muchas ocasiones tiene que ver con la creación de un marco de reglas básicas, de pues, las reglas del juego, digámoslo así, requieren también pues su propio tiempo, necesitan confianza, se necesita confianza, paciencia, constancia, y estoy seguro, ya Cristian o Guadalupe también podrán contar sus experiencias, pero periodistas que se conocen, que comparten algún tipo de valores y que están conectados más allá de la historia puntual en la que están trabajando en ese momento, generan mejores productos, generan mejores historias. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos súper incorporado en todas las metodologías que tenemos de trabajo, desde el foro de medios digitales, distintas latitudes como plataforma y la red LATAM de jóvenes periodistas, es que el periodismo colaborativo es algo que nos importa, pero lo entendemos como un proceso y no necesariamente como un producto. Eso requiere tiempo. Y a veces en los medios y en el momento actual en el que vivimos, pareciera que no tenemos tiempo, ¿no? Para ir poco a poco, para pensar, para trazar esas relaciones de complicidad que a veces
Y perdón, Jordi, y para ponernos de acuerdo también, ¿verdad? Por alguna diferencia, sumando eso también a lo que decís. No, y por eso me parece tan relevante iniciativas como la que tú estás, Desiree, o sea, todo lo que tiene que ver con la construcción de confianza entre periodistas es clave. Al final de cuentas, la profesión es una profesión que está constantemente asediada, precarizada. En algunos países como El Salvador, Guatemala, México, Brasil, los periodistas están también padeciendo un montón de ataques. La libertad de expresión está pasando por un momento de cierto caos y zozobra. Entonces, no solamente importa la historia, importa también la creación de comunidad. Esa es al menos un poco, insisto, la visión que nosotros tenemos incorporada de Factual y que eso nos ha permitido, pues, desarrollar algunos especiales que creo han logrado tener también en su momento algún impacto importante. Gracias, Jordi. Cristian, si podemos responderle acá a nuestro colega en Guatemala, que pregunta así cómo visualizar justamente esos casos, el caso de la minería Cerro Blanco en municipio Asunción, Mitayutiapa, Guatemala, pero decir bien, fronteriza que linda con El Salvador, donde el río Lempa, como ríos salvadoreños, siguen siendo contaminados como algunos guatemaltecos. Creo que ya es como una estructura que pregunte cómo visualizarlo. Ya, o sea, sí, yo no conozco el caso personalmente, pero nombra, en lo que está comentando, nombra varios países y siento que es un poco lo que estamos hablando acá. O sea, es una muestra de Conectarse. cómo, claro, estos problemas de contaminación en una parte terminan afectando a otra. De hecho, no sé, en Latinoamérica tenemos un ejemplo muy claro de cómo las cosas traspasan las fronteras con el Amazonas. O sea, el Amazonas, ¿en cuántos países está? Y justamente hace poco estuve en un taller en el Amazonas, en Puyo, en Ecuador, y la mayoría de los problemas que hablaban los colegas allá era eso, que eran problemas transnacionales. Que un río que se contaminaba en Perú terminaba contaminando zonas ecuatorianas, etc. En ese caso, en el caso que nombraba el colega, está más que claro que el esfuerzo tiene que ser transnacional y es un poco lo que las recomendaciones que daba Jordi de tratar de, incluso antes de partir, de generar confianza, o sea, igual no es como partir con cualquiera, eso generalmente no lleva a experiencias tan, tan buenas. A veces se pueden dar como las estrellas se alinearon y todo fluye, pero generalmente no es así. Entonces es súper bueno buscar apoyo justamente, yo le diría, plataformas, colectivos periodísticos, etcétera, que ya tienen experiencia en trabajos transnacionales. Eso, no sé si respondí Sí. De hecho, a lo que Rubén, era, pero que claro, que si hay organizaciones y de repente, o sea, en el mismo foro tenemos varios colegas en Guatemala, en El Salvador, y que ahí conectándonos, ¿verdad? Podemos llegar a algo, por supuesto. sí, cortito, en mi caso Sí. muy personal, cuando yo llegué a trabajar en Antofagasta hace más de 10 años atrás, quería hacer una nota, un reportaje sobre migración. Porque había mucha migración desde Colombia a Antofagasta y había muchos temas de xenofobia, etcétera, en la frontera. Y acudí a un taller igual a este, muy parecido a este, donde Carlos Eduardo Huerta estaba exponiendo sobre trabajos colaborativos. Y al final del taller me animé a mandarle un correo a Carlos con mi propuesta. Y de ahí surgió un reportaje que incluyó a medios de Perú, de Colombia y de Chile, y que fue súper interesante y tuvo un impacto mucho más alto de lo que hubiéramos tenido nosotros como medio chiquitito en Antofagasta. Así que eso.
Y aprovechando, Cristian, tengo esta consulta que decíamos, ¿verdad? Que una de las particularidades del periodismo más comercial y tradicional es lo que decía, el tema de la primicia, ¿verdad? Que busca que los periodistas, que los medios siempre entran como en una carrera así constante y hay una competencia y todo, ¿verdad? Por la exclusividad. Pero ¿qué deberíamos de tener en cuenta justamente para poder superar esto en aras a un trabajo colaborativo entre periodistas? Bueno, primero decir que yo soy súper optimista respecto a que los periodistas cada vez más quieren trabajar en equipo. Y como decía Guadalupe, a nosotros no nos enseñaron a trabajar en equipo, nos enseñaron a ser medios egoístas y a eso, a golpear, a hacer como un poco, a hacer un periodismo de autor, como casi directores de cine. Pero no, o sea, esto requiere cada vez más trabajo en equipo porque las mafias, la corrupción, la contaminación. Está pasando la frontera, está afectando a varios países y los periodistas no nos podemos quedar como detrás de eso, también tenemos que unirnos. Si las mafias se unen, ¿por qué nosotros no nos vamos a unir un poco a eso? De hecho, siento que, eso sí, siento que la mayoría de los trabajos en equipo actualmente salen de la cabeza de los periodistas más que de la cabeza de los medios de comunicación. Eso sí tengo que como acotarlo. Como que los medios de comunicación, de hecho, lo mismo pasa con la investigación actualmente, como que sobre todo los medios de comunicación tradicionales, no quieren como mucho pisar callos, meterse en problemas, perder auspiciadores, etcétera. Entonces, y somos los periodistas los que estamos ahí tratando de que se corran los cercos, que se salten los muros, que se crucen los puentes. Igual de eso está bien de parte nuestra, pero también es un poco frustrante, me imagino, para muchos de los que trabajan en medios de comunicación tradicionales. Yo vengo saliendo de uno, de hecho, y era eso, o sea, todas las investigaciones surgían de las iniciativas de nosotros como equipo periodístico. Eso. Y lo bueno es que hay, como, repitiendo un poco lo anterior, es que hay muchas plataformas, organizaciones, como dice FJ, Conecta, Chicas Poderosas, Latitudes, etcétera, que están ayudando. Y eso es súper bueno. Ahora, recomendaciones cuando uno trabaja en equipo. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, obviamente, es que hay que dejar el ego atrás, estar dispuesto a compartir el crédito, es decir, básicamente ser solidario, que a veces nos cuesta un poco, no solo porque somos periodistas, sino porque somos humanos. Y lo segundo, estar dispuesto a asumir que muy posiblemente se avanzará más lento, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Pero ese avance más lento se compensa porque, y se compensa con creces porque generalmente se llega más lejos. Se llega mucho más lejos. Y de hecho creo que hay como una frase como que dice, solo avanzo más rápido, pero en equipo avanzo más lejos. Y eso es lo que pasa. Y eso es re importante porque justamente en temas como los medioambientales y los del cambio climático se necesita llegar más lejos, con más profundidad de lo que hemos estado llegando actualmente. Y se necesitan también, obviamente, esfuerzos transnacionales en el periodismo, sobre todo acá en América Latina, donde tenemos tantas redes, tenemos una cordillera de los Andes que cruza muchos países, tenemos el Amazonas, etc. Eso básicamente. Compartimos mucho, bastante. Acá Víctor, a lo que estaba diciendo hace un rato Guada, que bueno, que obviamente está de acuerdo y que el periodismo colaborativo es una herramienta más que valiosa para trabajar, aprender, aportar y construir desde diversas miradas y perspectivas. Las nuevas tecnologías están llamadas a cumplir un rol fundamental en el proceso, nos dice, y desarrollo del periodismo colaborativo más allá de las fronteras locales y naciones. Acá Víctor pregunta cómo se puede integrar ese foro de medios digitales que mencionas. Creo que lo dijiste hace rato, Jordi, creo. Pero no, si es que no me perdí. Sí, del 26 al 29 de octubre en Ciudad de México vamos a tener nuestro foro de medios digitales y periodismo. Entonces, lo que les invitaría es a que sigan las redes tanto de Factual, es decir, Factual-MX en Twitter, en Instagram, etcétera, y también las de distintas latitudes. En todos los casos estamos como de latitudes. Víctor es de Pronto. Uruguay, Jordi. Ah, fantástico, fantástico. Uruguay.
Ahí, entonces, ya, perfecto, ahí nos comparte para que podamos seguir. Que este año vuelve a ser presencial. Bueno, el año pasado también lo hicieron, pero fue como más cerrado, creo. Yo Sí, vi como más así es. En participación. en 2020 fue completamente virtual, en 2021, octubre del año pasado, 80% del foro fue virtual, 20% presencial, aún así muy acotado, es decir, con un aforo reducido, pero este año en realidad vamos por un foro masivo, hasta donde las circunstancias y la sexta, séptima ola lo permitan. Pero bueno, con mucha confianza en la ciencia, en las vacunas y que bueno, o sea, también tenemos que seguir y que vale la pena encontrarnos. Nos reiterás la fecha, Jordi. Así vemos un poco si podemos coincidir y nos vamos. Claro, del 26 al 29 de octubre en Ciudad de México vamos a estar teniendo distintas actividades periodísticas, culturales y también artísticas. Entonces, va a haber muchos tacos y mezcales, entonces si el periodismo no es suficiente pretexto, que los taquitos y el mezcal ayuden a tomar esa decisión. Corriendo, corriendo nos vamos. Guada, ¿cuáles son esos desafíos y más que nada actuales, ¿verdad? De las colaboraciones en temas medioambientales que podemos decir. Pensando en los tacos. Ah, no. Sí, con el tequila ahí, ya creo que nos quedamos. Ya quiero ir. Antes de responderte, también quiero contar que, chicas poderosas, vamos a hacer un evento ahora, dentro de muy poquito, para quienes estén en Buenos Aires, que es el Festival Poderoso. Se va a realizar el Centro Cultural Recoleta, que es un centro cultural muy hermoso y importante de la ciudad. Y vamos a hacer un festival de periodismo colaborativo. Vamos a tener talleres y conversatorios de distintos temas. Así que, si siguen las redes de chicas, pueden ver un poquito más, porque estamos publicando la agenda estos días. Así que si andan por Buenos Aires, 16 y 17 de julio, desde las 3 de la tarde, vamos a estar ahí. Bueno, lo que me preguntabas era entonces, como esto del periodismo colaborativo, los desafíos del periodismo colaborativo en temáticas ambientales, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que más allá de la temática, el periodismo colaborativo tiene muchos desafíos. Como bien decía Jordi, es un proceso y no es fácil. Necesita de muchos acuerdos, de mucha claridad en los objetivos y en las formas de trabajo. Bueno, el comentario que hacían, ¿no? De la importancia de la tecnología. Claramente es lo que nos viene permitiendo a nosotras hacer estas investigaciones. En 2020, directamente, la investigación que hicimos fue completamente virtual, o sea, como estábamos en plena pandemia, no nos incentivaba a que ninguna de las periodistas se moviera hasta los lugares. Nosotras en 2021, viendo que la pandemia había menguado un poco, sí, un poquito de presencialidad. Pero después, para articular todo el trabajo, eran, bueno, todas reuniones virtuales y usábamos mucho las herramientas digitales que son fundamentales, como por ejemplo Drive, o sea, documentos compartidos, que justamente la idea de que sea colaborativo es que todas las personas puedan formar parte del proceso. Pero bueno, desafíos hay un montón. Creo que los desafíos que encontramos puntualmente a la hora de cubrir temáticas medioambientales, es bueno, a veces el traslado a territorios que no que eran de complejo acceso, no fue fácil, digamos, la verdad que muchas de las duplas se tuvieron que trasladar muy territorio adentro, quedarse a dormir, digamos, porque no había otra forma de salir hasta el día siguiente, digamos, como que bueno, esos eran algunos desafíos. Después, bueno, algo que creo que es una constante desafío de nuestros países, lamentablemente, es el tema de los datos. En cualquier tipo de periodismo, pero bueno, sobre todo en el ambiental, la verdad que no es una temática que ocupe lamentablemente una prioridad, ¿no? Siempre estamos como en una crisis económica que es más importante, una crisis social que es más importante. Entonces, lo ambiental, al menos en Argentina, siempre queda para lo último y sospecho que en los países vecinos también. Y eso hace que se impacta también en el que no hay datos, que no hay estadísticas, que el último relevamiento es de hace 3 años. Entonces,
Fue también un desafío para las duplas encontrar datos, que era justamente un requisito, porque, digamos, más allá de los testimonios que nombré, todas las notas tenían que tener una base científica, ¿no? Una explicación. Después, bueno, otro desafío que encontramos, por ejemplo, fue que también fue compartido. Por eso está bueno esto de lo colaborativo, ¿no? Como que de repente también poder compartir algo que te está costando y ver que capaz otra dupla le está costando lo mismo y entender que quizá hay un tema que es más grande. En el acceso a fuentes nos pasaba que, si bien no fue un requisito, o sea, nosotros como requisito teníamos que las protagonistas de las historias fueran mujeres, personas del colectivo LGBTQ+, y comunidades indígenas. Pero después, con respecto a las fuentes, no es que habíamos puesto una consigna específica. Y pasó mucho que costaba la paridad de fuentes, digamos, científicas, por ejemplo. O sea, el primer acceso eran muchos hombres científicos, y bueno, fue algo que en verdad llamó la atención en el compartir, ¿no? En estas reuniones editoriales que teníamos. Alguien contó su experiencia, otra persona dijo, ay, a mí me pasó lo mismo, y ahí empezamos a tener en cuenta que capaz teníamos que armar una agenda colectiva y ayudarnos a llegar a más contactos, por lo menos para que las notas también fueran como, tuvieran esa paridad en las fuentes, ¿no? Porque si no, al final estábamos como desconociendo nuestro propio objetivo en cuanto a género. Después, bueno, los tiempos, que bien decían, lo que tiene de privilegio de hacer este tipo de trabajos es que se dan tiempos que nunca se van a dar en una redacción. Es por eso que, como decía Cristian, lamentablemente los periodistas nunca logramos hacer este tipo de trabajos en un medio, o sea, muy pocas veces. Entonces nos salimos o nos sumamos a estas otras organizaciones para poder realizar ahí el periodismo que no logramos hacer en nuestros medios, al menos así me pasó a mí. Pero bueno, también siempre es un tema los tiempos, digamos, porque aunque tengas más tiempo, a los periodistas un poco nunca nos alcanza, así que, digamos, el ser disciplinadas con los tiempos, con los límites que nos habíamos puesto, fue también un desafío. Nuestra investigación además se realizó, porque los fondos salieron en ese momento, desde septiembre, octubre a enero, por lo tanto atravesaron las fiestas, bueno, digamos, se tuvieron que sostener muchos acuerdos, tuvimos que ser muy organizadas, fallaron cosas, creo que hay desafíos todo el tiempo. Algo que hacemos mucho en Chicas Poderosas antes de empezar un proyecto es pensar en todo lo que puede salir mal y ver qué haríamos en ese caso. Y nunca alcanza igual, o sea, es una dinámica que está buena para hacer, pero nunca alcanza, porque nunca lográs prever. Y si bien nosotros habíamos hecho un poco ese ejercicio, todas las cosas que, entre comillas, salieron mal o fallaron o fueron desafíos, no eran las cosas que habíamos previsto. Pero creo que lo mejor de este tipo de trabajos es la cantidad de aprendizajes que uno se lleva para el próximo proyecto y para la vida en general. Eso fue algo que destacaron mucho a los participantes del proyecto, que aprendieron mucho a como también a gestionarse, a trabajar con estos límites, a trabajar también con más tiempo, saber administrarlo. Así que bueno, no sé si se me viene, seguro que es un desafío que me estoy olvidando, pero un poco es lo que me viene a la cabeza. Gracias, Guada. Gracias, y dos cositas. Así como si de repente no están dentro de la comunidad, les invitamos a que se sumen, estamos en Facebook, tenemos un grupo también en WhatsApp, si quieren sumarse, escríbanos. Recientemente hicimos el primer Café de Periodistas presencial, que como saben es un formato más extendido, es una vez al mes que lo hacemos, donde nos juntamos y chusmeamos, lloramos juntos, ah no, mentira, es para poder compartir herramientas, aprendizajes, y bueno, ir aumentando y fortaleciendo la comunidad que tenemos en el foro ya hace más de 2 años. Y bueno, estamos ya con perspectivas para ir organizando otros 3 cafés presenciales, así es que estén atentos, atentas, que vamos a estar compartiendo la info muy pronto, y bueno, llamando también a nuestros amigos para ir aliándonos e ir a visitarles para poder organizar estos encuentros, para poder vernos y bueno, llevarles muchas oportunidades que estamos teniendo. Aparte de eso, a partir de este julio, queremos reconocer a la mejor publicación de la comunidad,
de forma mensual con un pequeño incentivo económico de $250. Así que les invitamos a que postulen su mejor publicación, que bueno, ayuda un poco esto a impulsar el trabajo de la comunidad del foro. Y bueno, nosotros lo llamamos como contenido destacado del mes. Así es que si querés ser el contenido destacado del mes de julio, tenés tiempo hasta este 31 de postular tu mejor publicación, tu mejor trabajo, para poder recibir este reconocimiento y este pequeño incentivo. Uno de los requisitos es solamente tener alguna referencia, mencionar algo y de contarnos, ¿verdad?, cómo te ayudamos desde el foro, o cómo deberíamos ayudarte mucho mejor desde el foro, todo se vale, para poder presentar tu trabajo. Y ahí está el enlace, el formulario, están todos los detalles y en algunas infos que pedimos para la postulación. El 10 de agosto anunciamos al ganador o la ganadora. Bueno, tenemos 12 minutos. Yo no le puedo creer que 12 minutos nos quedan para poder seguir conversando. Les agradecemos muchísimo, Jordi, Cristian, Guado, por decirnos que sí, por sumarse, tomarse esta agüita, esta gaseosa o lo que tengan por allí en esta charla. Muchísimas gracias por todo lo que nos están compartiendo. Y desde Facebook nos preguntan, Cristian, justamente para la gente que no está involucrada en temas de medio ambiente, ¿qué tiene que tener en cuenta? Acá preguntan qué terminologías hay que tener en el vocabulario y obviamente para tener presente en las redacciones. Y si nos recomendás, ¿verdad? Aparte de seguirles a ustedes y Chicas Poderosas y Distintas Latitudes, otras referencias, otras fuentes para poder incursionarnos en todo este tema de medio ambiente. Uy, esa pregunta da como para horas, porque en realidad, mira, para no extenderme mucho, tomando en cuenta que nos queda poco tiempo, o sea, yo lo que recomendaría, que es lo que he hecho yo y me imagino que han hecho todo, es justamente participar, inscribirse a cuanto taller haya de respecto a temas medioambientales, tratar de leer, hay en estos momentos muchos artículos que hace gente como ustedes mismos en el ICFJ explicando tips, explicando bases de datos, explicando herramientas que se pueden utilizar. Actualmente se están ocupando muchas herramientas satelitales, por ejemplo, y es súper chévere, por lo menos saber lo básico. Y ahí después ir profundizando, y como toda la vida, se aprende en la práctica, obviamente, y casi jugando. Leer mucho de los reportajes medioambientales que han marcado que han sido como relevantes en los últimos años en Latinoamérica, que hay bastantes. Y eso básicamente, y bueno, pasando de nuevo al anuncio, aparte del anuncio que habían pasado los chicos, nosotros de hecho tenemos un taller medioambiental que va a ser el segundo semestre, que lo vamos a anunciar en unas semanas más, y que está justamente orientado para periodistas que quieren iniciarse en el tema. Yo creo que no es tanto para periodistas que ya están como formados y tienen tanta experiencia, sino a periodistas que quieren iniciarse, porque incluso creemos que, incluso periodistas que no, tal vez no están tan enfocados solo al tema medio ambiente, que yo creo que nadie está como en estos momentos enfocado solo a un tema, tienen que saber respecto a lo básico al tema medioambiental. El tema medioambiental es muy urgente, es demasiado urgente. Así que eso. Y ahí también nos compartió un usuario en Twitter para seguir, Periodistas por el Planeta. Hay varios también en México, Jordi. Y bueno, ahí también nos compartió un enlace con oportunidades, proyectos periodísticos que se dedican, ¿no, Jordi, a publicar sobre temas medioambientales en América Latina? Sí, y más recientemente quizá les recomendaría mucho seguir a Climate Tracker, que tienen también pues, contenido en español, y es un equipo de personas muy jóvenes, están haciéndolo muy bien. En México hay un colectivo de periodistas que tienen como mucho interés en temas ambientales que se llama Reporte Sandía. Está muy curioso y en realidad hacen un muy buen trabajo, más como de reflexión y conversación.
Y bueno, obviamente Mungabay Latam, es decir, las personas que no conozcan el trabajo de Mungabay Latam, definitivamente es uno de los medios referentes en medio ambiente. InfoAmazonia, de Gustavo Faleiros, también otro de los medios referentes de la región. Y bueno, esas serían quizá mis principales recomendaciones. Guada. Sí, yo puse Periodistas por el Planeta, que es una ONG que trabaja narrativas de cambio climático a nivel, tiene sede en Argentina, pero a nivel Latinoamérica, que lo pueden seguir en redes. Sí, no, para sumar, también 350, otro medio muy interesante. Y no, creo que yo los nombro todos, al menos los que se me vienen rápido a la cabeza, pero en cuanto a terminología, formación, hay mucho gratuito en lo que es cuestiones ambientales y crisis climática. Entonces, no es excusa, digamos, si les interesa formarse, hay un montón de lugares. Hoy Fundación Gabo con Chequeado sacó una guía sobre desinformación y cambio climático. O sea, están pasando cosas todo el tiempo, hay mucha información, muchos lugares donde formarse. Y después, mi consejo siempre es también seguir a científicos. Muchos de ellos hoy están en las redes sociales, hace tiempo, en verdad, ya. Y es muy interesante porque se aprende mucho. Nosotras, como diferencial de la investigación anterior, en la actual, incorporamos dos consultoras ambientales, a Periodistas por el Planeta y a Inés Camilloni, que es una científica argentina dedicada a cambio climático. Y tener su mirada, ella leyó todas las notas, digamos, revisó, aparte que teníamos fact-checkers, pero digamos, revisó desde el punto de vista de terminología científica. Y eso a nosotras nos dejó como tranquilas de que lo que estábamos publicando estaba bien. Y lo que hay que escuchar hoy es mucho a los científicos. Hay muchos reportes que salen, entonces hay muchos de ellos que hablan de eso, y si no, estas organizaciones y estos medios que también ayudan a traducir, ¿no? Porque a veces la ciencia se queda en un lugar muy técnico, y ahí entramos en juego los periodistas para ayudar a bajar muchos de esos términos. Pero bueno, creo que, mira, ahí comparten otros más. Efe Verde, Latin Clima, tal cual. Hay un montón. Acá siguen compartiendo, y también en el Facebook, tanto así, súper atendiendo, me encantaba en eso. Por ejemplo, nos dice que también está País Circular, que lo ponen así en Facebook, y bueno, lo van a encontrar, País Circular. También no hace mucho publicó una guía y lo compartimos en la comunidad, en nuestro boletín. Yo creo que es momento también de ir volviendo a compartir, haciendo un refresh. Salud sin Daño en Argentina, y justamente está nuestra amiga Carol, que bueno, hicieron una magnífica guía sobre cambio climático desde el enfoque de salud, ¿verdad? Que no es una cuestión muy aislada, lo vinculan mucho con el tema de salud. Es súper interesante. Ahí voy a buscar el enlace y les voy a compartir aquí por el chat. Seguirla Caro, con seguirla Caro sí. Se van a enterar todo. O sea, capaz sí. Es más fácil si a la Caro. Espero que Caro esté ahí, ponga sus arrobas, porque Caro es una excelente sintetizadora de todo lo que ocurre, al menos en torno a cambio climático y también salud, pero todo pasa por su cuenta de Twitter. Sí, ahí voy a copiarlo, y en serio, tienen que seguirla. Somos su fan, le decimos lo que somos su fan, porque ahí, por ahí nos enteramos varias cosas y conectamos con varias gente, así es que es súper interesante eso. A nuestro boletín, suscríbanse, ahí justo Dariela me hizo un refresh también, hablando del refresh de suscribirse, que ahí siempre compartimos oportunidades, becas, capacitaciones, aparte de lo que publica Jeanette, también el foro tiene su aporte, que se alimenta a través de la comunidad, que siempre nos pasa info súper útil, y lo compartimos todos los jueves a través de nuestro boletín. Última pregunta. Última consulta a cada uno para que nos puedan comentar y después cerrarlo con otra consulta que lo tengo ahí en Facebook, que cuáles son los errores más frecuentes que tenemos, ¿verdad? Que detectan dentro de, no sé si de la organización o de alguna experiencia que les ayudó justamente dentro del trabajo colaborativo, que puedan resaltar cuando se trata de periodismo colaborativo. ¿Puedo mencionar algo? A ver, yo me lanzo. Un error que yo detecto mucho es que a veces se piensa
que periodismo colaborativo es como una absoluta horizontalidad y todos vamos a hacer de todo y todos nos vamos a implicar en lo mismo, y eso es falso. Es decir, a final de cuentas, está muy bien recuperar información de distintas voces, que todos tengan algún momento de participación, pero hay momentos clave, sobre todo en las investigaciones, en donde se tienen que tomar definiciones y no todo el mundo va a estar de acuerdo. Entonces, para mí lo primordial es poner esas reglas del juego muy claras desde el inicio. ¿Quién va a tomar algunas decisiones en el momento en que se tengan que tomar decisiones clave? No se puede hacer una consulta siempre. No podemos votar todo. Entonces, sí creo que en algunos casos hay como esta falsa idea, un poco ingenua, de que el periodismo colaborativo es algo completamente horizontal, hippie, buena onda, no sé qué, que por supuesto debería tener una alta capacidad de empatía y de confianza entre las personas, pero es indispensable que haya reglas, reglas claras desde un inicio. Cristian, ¿qué podemos mencionar? Coincido mucho con Jordi, mucho. De hecho, iba a decir algo similar. Y claro, que haya una cabeza definida desde el principio, porque en algún momento alguien va a tener que como que tomar la decisión final. Y eso en cuanto al periodismo colaborativo y en cuanto al periodismo como medioambiental, hay que tener mucho cuidado con la mala lectura de temas científicos y no tener miedo a consultarle a fuentes científicas. Las fuentes científicas cada vez están más llanas. Por suerte se ha ido perdiendo como esa desconfianza que había entre el mundo periodístico y el mundo científico. Que tal vez nosotros mismos la fuimos como inflando y tal vez nunca fue tan grande como pensábamos. Y hay muchas agrupaciones, de hecho, cuando nombraban agrupaciones, me recordé de Ecociencia Ecuador, que es un grupo de científicos que están súper interesados en ayudar a periodistas para justamente leer bien el tema científico y comunicarlos mejor. Eso. Gracias, Cristina. No, creo que un poco lo que nombraron los compañeros, sumar eso, la claridad en los acuerdos. Creo que muchas veces, irónicamente, los problemas son de comunicación, aunque nos dediquemos todos a eso, y a veces tiene que ver con eso, ¿no? Con tener claridad en las fechas, en los objetivos. Después algo que en lo que se falla mucho, pero por ahí intentamos... nosotros al menos tenemos un protocolo que tratamos de mantener, que tiene que ver con las reuniones. O sea, un proyecto colaborativo implica muchas reuniones. Entonces, que si esa reunión podría ser un mail, que es un mail. Digamos, tratar de tener minuta, que esa minuta tenga lo que pasó, y puntos de acción. Tener como una disciplina con ese tipo al menos esa es la herramienta que usamos nosotras, pueden ser otras, pero digamos... Tener por escrito todo lo que va pasando ayuda también a esos acuerdos. Y también ayuda a, bueno, esto es la responsabilidad de quién, ¿no? ¿Quién se hace cargo? No queda todo en el aire. Entonces creo que eso ayuda mucho, el tema de ser organizados con las reuniones. Genial. Bueno, pues... Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas quienes se conectaron por Zoom, por Facebook, a ustedes principalmente por compartirnos todos estos detalles, todas estas recomendaciones, que bueno, acá mucha gente lo estuvo escribiendo y más que valorado por eso, por el tiempo también. Y bueno, será hasta la próxima, nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias y a las personas que se conectaron. Gracias. Hasta la próxima. No se olviden de participar de nuestro contenido destacado y de seguirle a Conectas, Distintas Latitudes y Chicas Poderosas Argentinas. Cariños. Será hasta la próxima. Chao.